Buenos días, hijitos. Uy, sí, cachorrito con quesito. Mi nombre es Erika Copa Valencia, tengo 38 años y tengo dos niños, Berenice de 12 años y Valentín de 9. La silla, por favor, ya dejen de subir a la silla. Mis colegas han tenido ciertas dificultades para llevar a cabo esta educación virtual, no por falta de conocimiento de estrategias digitales. Sin embargo, yo ya estaba un poco familiarizada debido a que, gracias a una beca, llevé una maestría sobre gestión de entornos virtuales para el aprendizaje. Y esto definitivamente ha sido de mucha utilidad para este proceso de enseñanza en la virtualidad. Este trabajo no ha sido sencillo, ¿no? Dividir el tiempo como maestra, porque tengo que planificar las sesiones de aprendizajes, y como mamá tengo que acompañar a mis menores hijos. Sin embargo, las tecnologías de información y comunicación me han servido bastante, han sido muy útiles para mí. Por eso, cuando vi en las redes sociales los cursos que brindaba CODE y mi cole, no lo pensé dos veces e inscribí a Valentín para que pueda aprender el lenguaje de programación mediante la creación de videojuegos. Mi nombre es Kenny Lazo, tengo 34 años, soy abogado y en mi último año de universidad hice una especialización en comercio internacional. Ahí empecé a interesarme por emprender, porque me gustó la idea de generar trabajo en vez de ir a buscarlo. Mis primeros proyectos estaban vinculados con temas educativos y consultorías. Tuve un programa de radio y luego hice una revista empresarial. En ese proceso, descubrí un ecosistema de eventos que empezaban a surgir en Arequipa y que promovían la innovación en los emprendimientos digitales. Me gustó este rubro porque permite que las ideas se expandan más rápido, además que la tecnología es fundamental en cualquier negocio. Era un campo que aún no se estaba desarrollando en Perú y vi un panorama con muchas oportunidades. En el camino, me di cuenta que las metas no iban a lograrse solo con algunas personas, sino que se necesitaba todo un ecosistema, y para ello era fundamental atender la parte educativa. Empezamos con un voluntariado llamado La Hora del Código, en la que nos involucramos con colegios y nos gustó. Luego, gracias a la participación de la Incubadora de Negocios de la Universidad Católica San Pablo, formulamos el proyecto como un emprendimiento social. Lo presentamos al concurso de Startups Perú y felizmente lo ganamos. Y entonces, me decías que para... ¿Le cambio la fecha para... ¿Para cuál? Para el 4. ¿4? ¿En la tarde o mañana? Yo prefiero en la mañana, es más fácil. A ver, pásame por favor el resultado. ¿Tú no serás mañana tarde? En las mañanas. Sí. Así se consolidó Sumatec, con la finalidad de crear un ecosistema a través de tres áreas de trabajo. Con Startup Grind generamos sensibilización y conexión con emprendedores. Por otro lado, desarrollamos proyectos de innovación y tecnología. Y por último, con CODE Mi Cole, trabajamos la parte educativa. CODE Mi Cole es un proyecto que hemos logrado sacar adelante gracias al cofinanciamiento de ProInnovate, antes llamado Innovate Perú. Y lo que buscamos es transformar generaciones en creadores tecnológicos, y lo hacemos a través de cursos, talleres para desarrollar pensamiento computacional. Actualmente, la mayoría de nuestras profesoras son mujeres. Para las tardes, videojuegos, como los chicos están en la mañana en clases. Yo inicié como voluntaria en la Hora del Código del 2019 y actualmente dicto el curso de creación de aplicaciones móviles en CODE Mi Cole. Estudio computación informática e ingeniería de sistemas. En el instituto éramos 32 estudiantes, de los cuales 5 éramos mujeres. Entonces, eso producía que los hombres, ¿no?, tengan algunos comentarios machistas, como que van a abandonar la carrera, pero al final, en su mayoría, fueron más varones los que abandonaron la carrera. En la universidad llevaba cursos donde solo éramos 2 mujeres. Había una brecha de género muy grande. Yo estudié ciencia de la computación. En mi promoción éramos alrededor de 70 personas y de las 10 mujeres que habían, solo 2 terminamos la carrera. Hubo una profesora que nos preguntó sobre los lenguajes de programación.
La mayoría de los varones sí sabía alguno que otro lenguaje de programación. Sin embargo, yo estaba perdida, no sabía ninguno y estaba asustada, quería tirar la toalla, como dicen, ¿no? Porque era algo nuevo para mí. Y cuando hablamos sobre eso con mis compañeras, nos dimos cuenta de que si es que la profesora era mujer y lo ha logrado, nosotras también. En mi carrera solo habían dos profesoras y cuando ellas dictaban clase sentía que muchos alumnos dudaban de sus habilidades técnicas. En cambio, lo que decían los profesores varones no lo ponían en duda. Ahí empiezo. No, pues tienes que dar. Voltea. Bonita. Uno. Ok, voltea. En mi familia había ciertos estereotipos. Por ser mujer creían que debía estudiar enfermería o educación. Esos estereotipos están presentes incluso en labores tan simples como realizar quehaceres del hogar. Es importante que las niñas tengan una referente mujer porque les da mayor confianza. Deben entender que no solamente los hombres pueden programar, sino que las mujeres también, ¿no? Aprender a programar empodera a las personas, les permite conocer la realidad del mundo, ¿no? Y también dar soluciones a muchas problemáticas. Sin duda, esto va a ayudar a cortar muchas brechas, entre ellas las de género. En el rubro de la tecnología se calcula que de cada 10 personas, una es mujer. Por eso me motiva ayudar en este rubro de la ciencia, para que tanto niños como niñas puedan tener las mismas oportunidades para aprender a programar. Uno de los aspectos que me gusta de CODE en mi cole es que cuando los estudiantes desarrollan su proyecto, lo hacen en torno a ejes temáticos, como por ejemplo la pandemia, cuidado del agua potable, cuidado del medio ambiente. Y esto me parece muy interesante porque los estudiantes aprenden de la tecnología y no dejan de lado el contexto en donde viven. Lo que más me gusta de CODE en mi cole es la metodología de las maestras, porque no solamente se dedican a enseñar la tecnología, la computación, ¿no? Sino también transversalmente enseñan habilidades blandas, como por ejemplo la perseverancia, la paciencia, el trabajo en equipo, ¿no? Y ellas son habilidades que sirven para la vida, ¿no? Para cualquier persona. Valentín es un caso que nos ha sorprendido mucho. Él estuvo en un grupo con chicos mayores que él. Sin embargo, resultó ser muy hábil al punto que desarrolló su propio videojuego. Y este fue sobre la pandemia. Es más o menos como una chacana que usaban los incas. Uh-huh. Y con estas teclitas se mueven y la maestra Ruth me ha enseñado que puedo agarrar un objeto y tirarlo así como ve con esta X. Uh-huh. La innovación me ha permitido conocer muchos lugares y personas increíbles. He realizado pasantías en diferentes países y más de una vez he viajado a Silicon Valley. También conseguí el respaldo internacional de CODE.org de los Estados Unidos. Sin embargo, la mayor alegría que siento es la oportunidad de impactar en más personas. Estos conocimientos, estas habilidades acerca de la tecnología son muy importantes. Por ello, como maestra, me matriculé en uno de los cursos de CODE en mi cole, que se titulaba Creación de Aplicación para Maestros, y realmente aprendí bastante. Es por esa razón que también quiero matricular a mi menor hija Berenice para que ella también tenga las mismas oportunidades. Mira, pues la llamada a los cogidos. Yo ya sé cuál tocar, Ya está, mira, ahí está. ¿Qué? ¿Qué? Thank you.
Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.